Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Y ahora amigos, estoy desde mi pequeño huerto aquí en mi casa. Quizás muchos de ustedes conocerán ya lo que es el huerto, y a los que son nuevos, a las personas que se han estado suscribiendo al canal, pues tal vez no lo conocen. Pero ahorita el huerto amigos está totalmente acabado. Tengo días de no ponerle atención a él, ya que pues ustedes saben, me toca andar pescando. Nosotros acá pues vivimos de la pesca, tenemos que rebuscarnos para poder sacar el sustento diario, y es por ese motivo que me he descuidado del huerto. Ahorita que ha caído ya el verano, está mucho más difícil todavía. Tendría que estar en mantenimiento todos los días, porque aquí se reseca bastante, bastante rápido se reseca el terreno, porque el calor es bien fuerte. Y pues ahorita eso es lo que les quiero mostrar en este video. Quiero mostrarles cómo va el huerto. Está totalmente destruido, pero las cosas que están rescatables, pues eso les voy a estar mostrando ahorita. Y pues ahí, esperando que les guste el video amigos, comenzamos ahí a mostrárselos. Entonces comenzamos aquí. Fíjense que yo aquí había sembrado unas matitas de tomate, pero aquí sí he estado regando seguido por acá estas matitas de tomate. Pero fíjense que el terreno es el que no sirve, porque aparte de que yo he sembrado estas matitas de tomate, ya he sembrado lechuga, he sembrado zanahoria, cilantro, y nada se ha dado. Estas plantitas de tomate yo las tuve en un almácigo, y ya luego que germinaron y crecieron, yo las trasplanté aquí. Pero da la cosa que no funciona, no sé qué clase de plaga, o si el terreno no servirá, la tierra que tiene no servirá, porque todo se pone así. Miren, aquí está, ya no, ya se van a secar. Tenía aquí uno, dos, aquí tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y miren, así se van secando poco a poco. Esto ya no sirve. Aquí está otra que ya se arruinó, y pues estas van por el mismo camino también. Bueno, y continuando ahí, las disculpas si oyen música, pero ahí al parecer los vecinos están alegres, y con eso no se puede hacer nada. Fíjense que aquí yo tengo unas plantas o unos palitos, no sé cómo se llama, de chile. Chile dulce como lo conocemos, o pimiento dulce como se conoce. Pero tengo el grandísimo problema de los garrobos. Esto ya iba floreando, todas estas matitas de chile iban floreando, pero los garrobos, miren, todas se las han comido. Se comieron las flores, se comieron el tallo. Miren, aquí esta va dando una, ¿por dónde estoy? Aquí estoy, va dando una florcita ahí, no sé si la van a alcanzar a ver. Aquí está, esta aquí, una pequeña florcita, pero esto ya había floreado bastante, bastante. Pero al parecer es la comida número uno de los garrobos. Aquí el cilantro también se lo comieron todito. Es un descuido. Siempre pasa en el mediodía que salimos y en un descuido se comen todo. Mira, aquí el cilantro se lo comió por completo también. Y unas matitas de, permíteme, unas matitas de tomate. Este es tomate calabacín, uno que se parece a la calabaza, nada más que son pequeñitos. Estas matitas de tomate son de ese de calabacín. Estas son de tomates cherry. Y pues aquí seguimos. Esta es de tomates cherry, que aquí le va llegando la plaga. Miren, esta es plaga. Esos caminitos blancos en hoja no es que sea buena señal, sino que esta es plaga, amigos. Aquí lo que debemos de hacer es quitarle las hojas que están contaminadas, porque si no se le sigue regando y le llega la plaga más fuerte. Bueno, esta es una lechuga romana, pero para los que no conocen la flor de la lechuga, es así. Echa como algodoncito arriba, y en estas semillas que están aquí, es que deja las semillitas ella, y pues de ahí se van sacando para volver a cultivar. Y por a este sector tengo más plantas, más matitas de tomate. Este es de tomate calabacín. Aquí tengo unos tomates cherry, que de igual forma los tengo sembrados en unos recipientes con tierra, pero no se alcanzan
a desarrollar muy bien, pero el punto es que este se ha dado bastante tomates, amigos. Ahí les disculpa por la música y si hablo fuerte, pero ya nos invadió la música. Miren cómo va, cómo está descargado de tomatitos cherry. Este es tomate cherry, del tomate silvestre, como se conoce en algunas partes. Nosotros lo conocemos como cherry y también tomate silvestre. Miren aquí. Aquí tiene 2, 3, 4 lleva aquí. Aquí lleva 2, aquí más arribita. Y pues miren el montón que lleva. Lleva un montón de tomatitos cherry. Un montón, montón, montón. Pues por ahí se alcanzan a distinguir otros. Más tomates cherry, pero estas plantas, estas matas ya están llegando a su punto final. Por eso que se miran todas así, todas secas, pero la verdad han dado bastante tomates cherry. Vean aquí. Miren, amigos, qué chulada de tomates cherry. Solo aquí esta rama tiene muchos, tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tomatitos cherry. Y pues aquí tengo un montón de matitas también de tomate. Este es tomate cherry. Todo esto aquí tengo que separarlo antes de que comience el crecimiento final para poderlos trasplantar, pero no tengo tierra buena ahorita para poderlos trasplantar. Este es del tomate calabacín, esta otra es de tomate calabacín y esta grandecita, esta que está aquí es de tomate cherry. Miren, ya al parecer las raíces toparon ya hasta el fondo del recipiente y es que ha comenzado a echar tomates. Ahí lleva unos tomatitos ya. Y pues esto no es bueno, en este caso no es bueno, porque si a este tamaño no está tan grande, miren, está pequeñita, pero si a este tamaño ya comenzó a echar tomates es porque ya va a llegar su ciclo final y pues no va a dilatar la matita. Es debido a que está en el recipiente. En ese recipiente pequeño la raíz no se alcanza a desarrollar total y la mata tiene un corto ciclo de vida. Aquí tengo lo que es cebollín. Bueno, déjenme decirles que yo la vez pasada sembré cebollín. Todo este cebollín yo lo sembré. Ya lo trasplanté, quiero decir, lo trasplanté. Y pues aquí esto ya floreó. Así es la flor del cebollín, miren. Y en un agroservicio compré más cebollín, semilla de cebollín, sembré. Pero vean, este me salió bien grueso. No sé si será cebollín, cebolla o qué es lo que será, pero es bien grueso el tallo. El cebollín que yo conocía era así delgadito y este, miren, es bien grueso, súper grueso. No sé, como que fuera cebolla se ve, pero no sé al final. Y tengo mucho. Este es como no necesita de mucha agua, sí, se pone bastante bien ahí. Amigos, ahí voy finalizando este video. Espero que les haya gustado cómo es que yo llevo el huerto aquí en mi casa. Y si les gustó, no olviden de compartir nuestro canal. Suscríbanse a las nuevas personas, a todos los que están llegando, muchas gracias, Dios los bendiga por apoyar. Suscríbanse a los que son nuevos, es totalmente gratis. No se olviden de dar su like, su comentario, compartir nuestro canal y nos estaremos viendo en un próximo video. Me despido de ustedes desde mi pequeño y descuidado huerto. Adiós.